¡Hola chavales! ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy, chavales, vengo a hacer un vídeo alucinante en el cual voy a compartir una cosita muy importante que a lo mejor va a pasar algún día en el mejor equipo de toda Alemania. En Alemania está, por ejemplo, el Schalke, está, por ejemplo, el Erte de Berlín, está el Wolfsburgo, está también el Mainz, pero el mejor equipo de Alemania es claramente el Bayern. A mí el Dortmund me encanta, pero es inevitable no poner al Bayern como el mejor equipo porque el Bayern siempre gana la Liga y siempre la ganan con la marca alemana Adidas, porque este club alemán lleva mucho tiempo con la marca alemana. Es cierto que la marca Adidas siempre ha hecho un trabajo muy bueno para este combinado alemán, pero lo que sucede es que actualmente la situación entre el Bayern y entre la marca Adidas es una situación que da muchísimo miedo. Y Sergio, ¿por qué da miedo? Porque la gente está harta de ver a la marca Adidas en el Bayern, porque el Bayern ha presentado para esta temporada esta primera equipación y claro, no es nada normal que un equipo que siempre ha vestido de rojo tenga una equipación local en la que el blanco mande es que esta equipación por mucho que parezca una segunda equipación es local es una primera camiseta es la que el bayern utiliza en su estadio es una primera equipación y en ella hay rojo hay blanco pero no es que haya mucho blanco es que el blanco llega a superar con creces al rojo siempre hay blanco siempre hay blanco a veces hay azul, a veces hay blanco, pero cuando hay blanco hay mucho menos blanco que rojo. Pero en esta temporada Adidas ha hecho esto que es histórico y que a la gente obviamente no le ha gustado nada. Es como si al Atlético le haces una equipación sin rayas, una equipación rosa. Es que sería ilegal. Pues Adidas le ha hecho esto al Bayern para cambiar y para conseguir que la gente se enfade un montonazo La gente del Bayern ha llegado incluso a sacar pancartas en el estadio para protestar contra esa equipación, porque es obvio que esto. No guste, es que yo lo entiendo perfectamente. Y también es obvio que, debido a esta situación, el Bayer se vea en la obligación, por culpa de la gente y por culpa de este trabajo de mierda, de cambiar de marca. O sea, si hay un momento para que el Bayer lo deje con la marca Díaz, es ahora, porque la gente está hasta los huevos. Y hoy voy a imaginarme un futuro del Bayer llegado a una marca que no es a Bias. O sea, es muy raro ver al Bayer con la marca Nike o con la marca Puma, pero hoy voy a imaginarlo porque. La gente del Bayern está harta de la marca A Díaz. Es cierto que es muy complicado que esto pase, porque la marca Díaz, aunque este año ha hecho esta equipación súper fea, paga mucho dinero a este club. Al club únicamente le interesa la pasta y no hay marcas que puedan ofrecerle al Bayern tanto dinero como el que ofrece la marca A Díaz. Es decir, no hay marcas con tanto poder adquisitivo. Y creo que las únicas que a día de hoy pueden hacer competencia a Adidas son Nike y también Puma. Me encantaría algún día ver al Bayern con la marca Macron o al Bayern con la marca Mizuno, pero lo más probable es que si se pira Adidas llegue Puma o la marca Nike. Yo iba a imaginarme, por ejemplo, esta equipación del conjunto alemán hecha por la marca Nike. Esto es lo que Nike podría hacerle al Bayern siempre y cuando algún día este equipo lo deje con la marca Adidas. Mirad, qué auténtica locura. Esto es cierto que tampoco es espectacular, pero también es cierto que es mucho mejor que la actual, porque la actual es superable en todos los sentidos. O sea, es una equipación muy fea, y esta a mí me gusta un montonazo. En ella se recupera, como no puede ser de otra manera, el rojo, porque la gente está harta del blanco y está ansiosa por ver una equipación del Bayern en la que vuelva el rojo. Aquí hay rojo, y luego ya el blanco está presente, pero como color secundario, no como color principal. Hay blanco en el logotipo de la marca Nike, en el sponsor, y también, por ejemplo, en las mangas. A mí me... Parece rarísimo ver el logotipo de Nike tan cerca del escudo del Bayer, porque esto nunca antes ha pasado. Yo creo que llevo toda la vida viendo al Bayer con la marca Adidas. No sé desde cuándo están juntos, pero juraría que no he visto al Bayer con ninguna otra marca. ¿eh? Te lo juro. O sea, yo nací cuando quizás el Bayer ya estaba con la marca Adidas. Voy a comprobarlo para decirlo plenamente convencido, pero creo que es así. O sea, el Bayer en la temporada. 2001-2002, que fue cuando yo nací ya estaba con Adidas, o sea, llevan 22 años con la marca alemana y si fichan por la marca Nike, podrían tener esto, pero a mí me resulta rarísimo porque nunca antes en mi vida esto, el escudo del Bayer tan cerca del logotipo de la marca Nike, y quedaría bastante bien. Escudo en la zona izquierda y luego el logotipo de la marca Nike únicamente en blanco en la zona derecha. El blanco como color secundario, muy bien Nike, muy bien. Es que tampoco es tan complicado. No entiendo por qué habías hecho esto. El blanco en el logotipo, el blanco en el sponsor y luego, insisto, hay blanco también en las mangas. Lo que también destaco es que hay blanco en rayas horizontales. En esta equipación han puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 y 14 rayas horizontales. ¿Vale? Hay dos, 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 dos y dos. Primero comenzamos en esta zona: está el escudo, está el logotipo y encima de ambos detalles está ubicada una línea horizontal que tiene no solamente un apartado, tiene dos apartados. Es decir, hay dos rayas horizontales muy juntas: dos en azul marino. Luego vienen debajo del escudo y debajo del logotipo dos rayas horizontales en blanco. Después, ¿qué pasa? Que vuelve otra vez. El color azul a estas líneas. Hay azul, blanco, azul, blanco, azul, blanco. Y la equipación termina como comienza, con dos rayas horizontales en azul. Esto es lo más importante de esa equipación, junto al regreso del rojo. O sea, esa equipación a mí me encantaría. Y es una que la marca Nike podría hacerle al Bayer. Si algún día este equipo se pira de la marca Adidas, Está muy guapa y tiene obviamente la zona superior en color rojo. Y digo obviamente porque creo que esta equipación se ha hecho en base a esta del Mallorca. A esta del Sporting de Portugal. Y. en base a algo que hemos visto en la presente campaña. Algo que siempre tiene la zona superior en un único color. Esto tiene un detalle que a mí no me gusta mucho y se caracteriza por tener un eh, lugar divisorio ubicado aquí. En esta equipación de Mallorca hay una raya aquí imaginaria que parte la equipación en dos. Y si Nike ficha al Bayern podrían hacer lo mismo que le han hecho a Mallorca. Esto que a mí me gusta mucho más que esto. Esto lo haría la marca Nike y luego esto lo haría la marca Puma. A mí esta equipación de la marca Puma me parece alucinante. Es cierto que me cuesta ver el blanco. O sea, el blanco es que creo que no quiero ni verlo, porque este año he visto mucho, pero esta equipación, aunque tiene mucho blanco, me gusta, porque el rojo está más presente que el blanco. Primero, lo que destaco es que hay un diseño que a mi parecer está inspirado en esta equipación de Chivas. En base a esta equipación, What If ha hecho esta del Bayern. Ahora el escudo del Bayern está en la zona izquierda, y ahora el escudo del Bayern está ubicado junto al logotipo de la marca Puma. Es que a mí, el ver esto, ya me chirriaba. Pero es que ahora me chirría incluso más ver al Bayern con la marca Puma. Y yo te lo juro que creo que hacen muy buena pareja. O sea, la marca Puma ha fichado al City, que es el mejor equipo del mundo. Y el Bayern también es de los mejores, así que... Esta marca con el Bayern para nada quedaría mal, pero claro, sería un poquito raro porque imagínate ver un Bayern Dortmund y ver este partido con ambos equipos estando patrocinados por la marca Puma. Es como un Boca River. Boca está con la marca Díaz y River está con la marca Díaz. pues sería un partido similar al clásico argentino, porque en él ambos equipos tendrían la misma marca. El Bayern con la marca Puma y el Dortmund con la marca Puma. Y el Bayern con Puma está bastante bien. Primero lo dicho, hay un diseño inspirado en este de Chivas. Y luego hay mucho blanco. Primero vamos a la zona inferior porque en ella es donde más blanco hay. Hay un apartado en blanco y luego ya comienza a ponerse el azul. Hay azul. Y es que el Bayer durante toda su vida ha tenido mucho azul en su primera equipación. Mirad esta y también por ejemplo mirad esta. En esta había muchísimo azul, pero en la actual hay mucho blanco. Así que en esta hay blanco. Azul, pero sobre todo rojo. Comenzamos en la zona inferior con el blanco y luego ya vemos que hay una raya horizontal en azul. Después vuelve el blanco y después otra raya horizontal en azul. A mí lo que no me gusta nada y lo que he destacado de forma mala en esta de Chivas es que después de estas dos líneas horizontales en azul hay un sector muy amplio también con este color. Es decir, la de Chivas es así, ¿vale? Y en esta equipación hay dos líneas horizontales aquí abajo y luego una, pero mucho más grande. Y aquí en esta del Bayer se ve con el blanco y también con el azul. Dos horizontales en azul y luego una muy ancha y muy grande también horizontal en azul. Y esto es un poquito raro, pero aún así está bien. Ya a partir de esta azul comienza a verse el rojo. El rojo está presente de aquí. Hasta aquí y por ello manda en esta equipación. Porque de aquí a aquí únicamente vemos el rojo. Es cierto que hay mucho blanco, pero sobre todo hay más rojo. Y en las mangas únicamente hay rojo. O sea, aquí hay rayas horizontales en blanco. Pero es que en las mangas no hay nada. Solamente hay rojo. Rojo y blanco en el logotipo de la marca Puma. Pero sobre todo manda el rojo. Así que nada. Azul de forma muy amplia y luego rojo. Una línea horizontal en blanco, otra en blanco, otra en blanco y otra en blanco. Pero lo que sucede es que la raya de aquí que coincide con el sponsor, se corta para plasmar el sponsor de una forma bastante correcta. Esto influye en la equipación y esto hace que esta raya no sea continua. Esta sí que es continua, pero esta está un poquito partida debido al sponsor. Se parte esta por el sponsor y luego la de arriba también se parte para poner el escudo y para poner el logotipo de la marca Puma. Esto sería gracias a la marca Nike, esto gracias a la marca Puma y luego What If se ha imaginado al Bayer con la marca Macron. Macron es una marca... Que a cualquier equipo le hace una equipación espectacular. Mi equipo, el de mi pueblo. O sea, el equipo de mi pueblo está con la marca Macron. Y tienen una equipación que es alucinante. Y ojalá Macron pueda algún día tener dinero para fichar al Bayer. Lo que pasa es que Macron no tiene tanto dinero como Nike o como Puma. Por ello, es imposible que esta marca fiche al Bayer. Pero como le fichen, sería algo que obviamente a la marca Macron le haría crecer un montonazo. Y ojalá. Fichen a este equipo para hacerle esta equipación. Miradla porque a mí me parece espectacular. En ella hay mucho rojo y luego también hay mucho blanco, pero el rojo manda por encima del blanco. Sobre todo hay blanco en el cuello y también en las mangas. El logotipo de Macron está presente en la zona derecha con el color blanco como color principal y luego ya cercano a él vemos el escudo del Bayer. Es que es rarísimo ver esto, pero ojalá algún día sea posible. Es clásica y bueno, es una equipación que ahora menciono porque estoy flipando. O sea, no asimilo. El hecho de poder ver algún día al Bayern con la marca Macron es que es alucinante, tío. Me estoy volviendo loco, o sea, ya la estoy contemplando y es que me estoy quedando flipado. Estoy acostumbrado a ver a la Real con la marca Macron, al Cádiz con la marca Macron, pero es que nunca me he imaginado que el Bayer algún día va a poder estar con esta marca. Es muy complicado que esto suceda, pero ojalá algún día pueda pasar, porque esta equipación a mí me encanta. En ella, como era de esperar, hay color eh, rojo como color principal y luego hay bastante blanco. El blanco es el secundario, pero obviamente no es el principal. Vemos blanco, sobre todo en el cuello y también en las mangas. El logotipo de la marca Macron está en blanco, en la zona. Derecha y luego, ya en la zona izquierda, está el escudo de este auténtico equipazo, el sponsor en blanco. Y luego en el cuello hay un estilo redondo con blanco y también creo con color azul. O sea, el color que está presente en esta línea tan fina es el azul, blanco y azul, pero sobre todo blanco. Aquí mucho blanco y luego, sobre todo, también hay blanco en las mangas. En las mangas es rojo, pero al final de ellas está con blanco y con azul. Y esta equipación a mí me encanta. Y juraría que hay rayas verticales por toda esta. Camiseta, te lo juro que creo que hay rayas verticales. El rojo principal es un rojo eh, Bayer, el rojo Bayer, pero es que luego encima del rojo Bayer han puesto un rojo más oscuro para, a mi parecer, poner rayas verticales. Y esta equipación me parece increíble. Esto lo haría la marca Nike, esto la marca Puma, esto la marca Macron. E encima se ha imaginado What If, una equipación del Bayer hecha por la marca Mizuno. Y para mí, esta equipación es la mejor de las cuatro. O sea, para mí esta. Es la mejor del vídeo, tío. Es alucinante. Y de hecho, en Alemania hay muchos equipos que están con la marca Mizuno. Mizuno es una marca que en botas hace un trabajo espectacular y que en equipaciones cada vez lo hace mejor porque han fichado al Alasio y también a bastante equipo alemán. Así que ojalá algún día Mizuno rompa el mercado fichando al Bayern. Porque imaginaros al Bayern de Múnich con la marca Mizuno. Es que sería... Un paso de gigantes para esta marca. Y sería algo que a mí me haría flipar. Mirad qué auténtica locura. En ella hay rojo y también hay blanco. Pero están puestos de una manera bastante bonita. O sea, me encanta ver semejante equipación. ¿Por qué? Porque en ella. Hay un estilo súper clásico, súper normal y es súper bonito. Es preciosa. Vemos un cuello en color rojo y en él hay una línea muy fina en blanco. Rojo y blanco. Luego en las mangas hay únicamente rojo, aunque al final hay una línea similar a la del cuello que está obviamente en blanco. Y a mí lo que me encanta es que hay en ese equipaje local rayas verticales. Miradla porque hay rayas verticales. Unas en un rojo oscuro y luego otras en un rojo algo más claro. Esto hace que el rojo sea el color principal. Porque hay rojo oscuro y rojo claro. Así que el rojo manda en esta equipación y hace posible poner rayas verticales. Gracias al rojo vemos rayas verticales. Porque hay rojo oscuro y también rojo clarito. Ya veis, equipación me encanta. Y creo, tío, que las líneas verticales llegan a un punto donde desaparecen. Es decir, aquí hay rayas. Bajan y bajan, pero en la zona inferior únicamente hay rojo. Dejan de aparecer las rayas en este lugar. Y esta equipación es alucinante. Así que ojalá, tío, algún día... Algún día de estos, mejor dicho, el Bayer se digne a dejar a la marca a Díaz. Porque yo, obviamente, no seguiría con una marca que me ha hecho esto. Porque esto es ilegal. Y esto podría hacer que el Bayer pronto deje a la marca Díaz. Y que fiche por Nike, o por Mizuno, o por Macron, e incluso por la marca Puma. Ojalá pronto haya cambios en este auténtico equipazo. Porque sería algo histórico que yo compartiría. En primicia, es decir, como haya cambios, ya os juro yo por todo, que ya a ser el primero en comentarlo por YouTube. El primero, como siempre. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 17.000 personas, tío. Opinad sobre esto en los comentarios, decirme qué os parecería ver al Bayer con la marca Nike, con la marca Puma, o incluso con la marca Mizuno y con la marca Macron, y os leo. Porque quiero saber vuestra opinión, ya que esto a mí me encantaría. Ojalá algún día esto, esto, esto o esto sea posible. Porque esto actual no me gusta nada. Os quiero. Hasta la próxima. Seguirme, ¿eh, cabrones. Chao.